Pasando ahora a otras noticias de Antioquia, las autoridades siguen investigando todos los casos de extorsión que se dan en las 16 comunas, en las diferentes comunas que tiene Medellín. Pues un caso en específico, la Comuna 5, en donde aseguran los habitantes que es que no solamente son ellos mismos, sino transportadores, comerciantes, que en estos momentos están pagando la llamada vacuna. Ezequiel Chavarría, hace 8 años, es presidente de la Junta de Acción Comunal y asegura que desde hace 3 semanas, combos armados lo han amenazado de muerte. Que tenía que pagar la vacuna, y de vacuna no le pagó a nadie en el barrio, ni se lo permito a nadie en el barrio que le vamos a pagar vacuna a nadie. Cobran 40 mil pesos por vigilar el barrio, dice Ezequiel, quien también relató cómo los hombres aprovechan la noche para hacer los cobros en otros sectores como Castilla y López de Mesa. Tocan las puertas a las 10 de la noche, hacen salir los dueños de los carros a que les paguen. O si no, hay señores que trabajan en Colanta y trabajan en muchas partes. ¿Y qué hacen? Les hacen, cuando van a salir a trabajar a las 2 o 3 de la mañana, les quitan su plata. Como Ezequiel, el temor se apodera de comerciantes, transportadores y habitantes de otros sectores de Medellín que denunciaron situaciones similares. Actualmente hay 224 denuncias, pero su registro es más grande. Hoy las cifras objetivas, aunque muestren una disminución muy importante del delito de extorsión, puede ser muy posible que frente a esta realidad haya un alto subregistro. Las autoridades siguen insistiendo en que la denuncia es la única herramienta para que el Gaula Metropolitano actúe en los casos de extorsión, problema con el que distintos sectores de la economía han tenido que convivir en los últimos años.